Entonces me dice, yo quiero hacer amistad, qué sé yo, no sé qué. Y dice, te propongo un juego para que nos conozcamos y eso. Y bueno, decime qué juego, cómo es. Entonces me dice, se llama preguntado, vos decís sí o no, o responde la respuesta correcta, la que corresponda. Y bueno, empezó con lo más suave, de tu comida favorita, tu color favorito, y todo así, hasta que se fue, subió de tono, y preguntó si la parte íntima de mi hijo tenía pelos, y si y de qué tamaño era. Entonces, bueno, fue una conversación bastante extendida. Cuando llegamos a eso, yo ya como que me di cuenta que ya, o sea, no correspondía a una nena y que esto venía de otra persona, de un degenerado, pero que era de cualquier persona extraña que seguramente le agarraba el número de al azar de mi hijo. Dios mío. Entonces yo en su momento también me cruzó por la cabeza decir, ¿la querés ver? Tengo una videollamada, ¿querés? Y él me responde, sí, pero andate al baño. Entonces me agarró una angustia y directamente lo bloqueé. Dijo, ¿a dónde voy a ir si no voy a lograr nada? Entonces lo bloqueé. En ese momento, cuando yo bloqueo esa llamada, me salta otra de esta persona, haciéndose cargo de los dichos mensajes, según él, diciendo que era una broma. Entonces, bueno, yo al comentarle esto a mi esposo, imagínate, se indignó, se quería levantar, buscarlo, agarrarlo, yo frenarlo. Bueno, mi esposo toma el teléfono y le llama y le dice a él que eso no eran bromas, porque él después pide perdón diciendo que era una broma, que solamente quería divertirse, que disculparan, que no lo iba a volver a hacer. Entonces, comentando con una pariente, se le comenta esto, y nos comenta que había casos que ella había escuchado, que el tipo este venía haciendo ya repetidas veces. Ya había mandado a otros niños, compañeros de mi hijo de la escuela, donde los niños habían recibido este mensaje, el mismo que a mí, y el niño nunca le avisó a la mamá. Entonces los padres empezaron a revisar el teléfono de sus niños y encontraron dicho contacto, que esta persona les había pedido fotos desnudos en boxer y haber hecho comentarios así, zarpaditos. ¿Vos hiciste la denuncia sobre este caso? Yo denuncié, estoy esperando que Fiscalía abra.